fui con Cristro, clase 1962. Me tocó de destino un buque, un destructor, el Arabullar. Y bueno, me tocó ese destino y cuando, más o menos el 29 de mayo, zarpó la flota. Y ahí es lo que se formó la Operación Rosario, que era el acompañamiento de los buques de desembarco, de San Antonio principalmente, ¿no? Y mucho miedo, mucho temor, lo desconocido, de saber que podría no volver uno. Fue difícil, sí, para esa edad, acostumbrado a otra vida, ¿no? Escoltábamos también al general Belgrano. Entonces hubo un ataque de un submarino, el Conqueror inglés, que lanza 3 torpedos, de los cuales 2 impactan en el Belgrano y uno no alcanza a toca de refilón al Bullar. Produce una avería a nuestro buque, al Bullar, que se puede reparar en ese momento. Y bueno, y continúa, pero participó mucho del rescate algunas balsas del general Belgrano. Que no sean olvidados, directamente esas resumen, ¿no? Que no sean olvidados. Como dijo mi compañero anterior, realmente son los héroes. Nosotros acá estamos, la podemos contar. Aparte era una situación social del país difícil, donde por un lado era medio loco porque ya había mucho pelear contra una dictadura y al otro día convocar a una plaza y todos presentes, lo cual no hay que confundir, era el apoyo a una dictadura, sino que era el apoyo a una necesidad que teníamos nosotros de recuperar esa isla, porque siempre estuvo ese motivo presente en el pueblo, ¿no? Surgió con una guerra, pero siempre estuvo el motivo.